Un hombre ha fallecido en esta marmolería de Mojados. Era uno de los cuatro hermanos propietarios de la empresa. Ha quedado atrapado por una piedra de grandes dimensiones. Los servicios de emergencias que se han desplazado hasta allí no han podido hacer nada por su vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos esperan unos meses agitados laboralmente en Valladolid y es que varios sectores amenazan con movilizaciones. Por ejemplo, Correos ya anuncia 3 días de huelga en noviembre y en diciembre. Hablan de pérdidas de empleo, precariedad y falta de convenio colectivo y acusan al PSOE. Dice que les apoyaba cuando estaban en la oposición y ahora que son el gobierno central no lo hacen. La novedad es que no hay novedad en Correos. Pese al cambio de gobierno, pese a los apoyos del PSOE hacia Correos cuando estaba en la oposición y pese al tono social del gobierno socialista, seguimos sin novedad. Y mientras no desaparezcan las causas del conflicto, la movilización continúa. Y también los sindicatos de hostelería amenazan con hacer movilizaciones durante el concurso nacional de tapas de Valladolid. Piden además la dimisión de la presidenta y de la secretaria de la asociación porque dicen que ambas han impedido hacer efectivo el preacuerdo alcanzado sobre el convenio colectivo. Lo más lógico y lo más normal es que después de haberlo firmado, si no lo supo defender dentro de sus asociados y no consiguió sacarlo adelante, lo más normal es que hubiera dimitido. Luego nos enteramos, incluso nos lo dijo la propia mesa, que es que ella no creía en el acuerdo que había firmado. Cosa insólita, que tú firmes una cosa a las 11 de la noche y a las 11 de la mañana resulta que no te vale. No sé si es que o es torpe o es corta de mente. Hoy la masterclass en la Universidad de Valladolid la ha impartido el Miguel Gómez, el director portugués, es presidente además del jurado internacional de Seminci y enseguida le escuchamos qué le parece esta tarea. Un hombre ha fallecido a primera hora de la tarde al quedar atrapado por una piedra de grandes dimensiones en una marmolería ubicada en el término municipal de Mojados. El incidente ha ocurrido sobre las 4:30 de la tarde en la empresa Mármoles Lara. El fallecido, de 57 años, era uno de los cuatro hermanos que regentan el negocio. Al parecer, ha quedado atrapado bajo una gran losa de mármol que se ha desprendido sobre él. Hace un año y medio ocurrió un accidente laboral similar en otra empresa marmolera de Peñafiel, que también le costó la vida a un trabajador. 9.400 parados menos que hace un año por estas fechas. El paro ha bajado un 27% en nuestra provincia en los últimos 12 meses. La tasa del paro en Valladolid se sitúa por debajo del 10%. Tan solo 12 provincias españolas tienen una tasa más baja que la nuestra. Sin embargo, según los sindicatos, los datos no son tan positivos. Los parados pueden descender, pero la población activa que está viendo es mucho menor. Entonces, está claro que es una foto fija de menos paro, menos tasa de desempleo, pero sí que es real, como tal, la foto de mayor jubilados y mucho más jóvenes que están saliendo también de la capital. Sí que se está viendo que están repuntando las contrataciones de indefinidos, pero sobre todo por la campaña de inspección. Abordar claramente la falta de respeto que está viendo de la patronal, ya no solo a nuestros jóvenes, sino claramente a aquella precarización que siguen ahondando. Los trabajadores de Correos retoman las movilizaciones. Se quejan de la falta de compromiso del Partido Socialista, ahora en el Gobierno, que les apoyaba cuando estaba en la oposición y de momento no han abordado la problemática del servicio postal. Pérdida de empleo, precariedad o falta de un convenio colectivo son algunas de las causas esgrimidas por las centrales sindicales. 4 meses con nuevo gobierno y en Correos nada se mueve. Son tajantes y como sus problemas se mantienen, han decidido retomar las movilizaciones. El calendario ya está cerrado. Vamos a empezar el día 7 con la concentración en la subdelegación de gobierno con 2 huelgas generales. La primera el día 30 de noviembre, coincidiendo con el Viernes Negro, el conocido Viernes Negro, y luego el día 21 y 26. Y continuarán en el 2019. Causas más que justificadas esgrimen desde las 4 centrales sindicales que representan al 85% de los trabajadores. La oferta pública de empleo de 3 años no cubre las necesidades. 5.820 nuevos trabajadores fijos en Correos, muy por debajo de los 15.000 puestos perdidos.
En Valladolid se han perdido 190 empleos desde 2008 y hay un 35% de eventuales tanto en oficinas como en el centro de tratamiento automatizado de la calle Aluminio. Y los contratos que se hacen son a tiempo parcial. Piden al gobierno que busque alternativas como hacen en otros países. El Royal Mail haga una labor de seguimiento de ciertas actividades que se van a proponer a personas que se sienten solas, un encuentro para jugar al ajedrez, y el cartero pues tendría que enterarse de si esa persona está llevando a cabo el programa. Soluciones imaginativas que generen ingresos. En Galicia se han puesto en marcha dos programas piloto de acompañamiento, pero se han quedado en eso, y añaden que llevan sin convenio desde el 2013. Y también hablan de movilizaciones. Los hosteleros amenazan, de hecho, con hacerlas durante el concurso nacional de tapas. Dicen que a pesar de haber alcanzado un preacuerdo sobre el convenio colectivo, no se ha hecho efectivo y culpan directamente de ello a la presidenta de la asociación y a la secretaria técnica, por lo que piden su dimisión. En enero de este año dio comienzo la negociación del convenio colectivo del sector de hostelería de Valladolid y el 28 de marzo se alcanzó un preacuerdo que firmaron todas las partes, pero que, según explican desde UGT y Comisiones Obreras, aún no se ha podido hacer efectivo. Uno de los documentos imprescindibles para proceder a la publicación de un convenio colectivo es el acta de inicio de la mesa de negociación. Saben que secuestrando ese documento impiden de facto la publicación y hacer ejecutivo un convenio colectivo. Unos 10.000 trabajadores del sector están afectados por esta situación. Desde los sindicatos acusan a la presidenta de Hostelería de Valladolid y a su secretaria técnica del secuestro del documento. Están preparando una demanda por la vía civil y han registrado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, además de solicitar una mediación ante el Servicio de Relaciones Laborales. Exigimos en este acto el cese inmediato de la asesora técnica como negociadora en este convenio colectivo de la patronal de hostelería, María Ángeles Ayer, y si esto no se produce, solicitamos la dimisión inmediata de la presidenta de la Asociación Provincial de Hostelería. Si no hay avances en la negociación, habrá movilizaciones durante el concurso nacional de pinchos y tapas. Del 5 al 11 de noviembre, a los trabajadores y trabajadoras de la hostelería de Valladolid se les va a ver en la ciudad, pero sobre todo en la cúpula del Milenio, denunciando esta situación. Han solicitado además al ayuntamiento que medie en la situación. Si consiguiesen hacer efectivo el documento, se aplicaría con carácter retroactivo. Pues desde el Ayuntamiento de Valladolid esperan que la situación se solucione antes de que afecte al concurso nacional de tapas, pero eso sí afirman que se posicionan a favor de los trabajadores. Esta forma de comportarse sobrepasa los límites de lo admisible. La Asociación de Hostelería, que se quedó con las tres actas para corregir uno de los nombres que faltaba, se niega a entregar ese acta. Este es un comportamiento que desde el Ayuntamiento de Valladolid ni podemos amparar ni podemos apoyar. Y creemos que los trabajadores en este caso reivindican algo muy justo. Estamos mediando, vamos a seguir mediando, pero desde luego sí tengo una cosa muy clara, y es que si las cosas siguen como están, desde luego nosotros no podemos respaldar la actuación de la Asociación Provincial de Hostelería. Es una de las novedades de esta edición de la Seminci, la espiga verde. Desde el festival han creado esta sección para concienciar sobre la importancia de cuidar el planeta. Se proyectan 5 películas y además han organizado unas jornadas sobre cine y cambio climático. Hay mesas redondas y proyecciones en los cines Broadway. Y por el Paraninfo de la Universidad de Valladolid hoy ha pasado otro de los grandes del cine, el director portugués Miguel Gómez. Allí decenas de alumnos han escuchado atentos cómo han sido los pasos de este cineasta que ha dirigido 4 exitosos largometrajes en su país. Portugal está de moda como destino turístico europeo y también lo está su cine. De hecho, el país luso es el invitado de este año en la Seminci. Uno de sus directores de mayor éxito ha pasado por aquí y ha trasladado sus inquietudes a los estudiantes de la Universidad de Valladolid. Le han pedido consejos y ha dicho que en el mundo cinematográfico no hay reglas. Cada uno tiene que descubrir su propio camino, pero entonces no puedo decir si debería hacer cinema así, porque para mí eso es válido, pero tal vez para una otra persona no lo sea. Entonces, no me gusta mucho dar consejos. Ha dirigido 4 largometrajes, varios cortos y ha sido crítico de cine. También es miembro del jurado del festival y no le parece una tarea fácil. Toda la gente tiene miradas distintas. Por veces coincidimos, por veces no.
Entonces es siempre algo muy subjetivo lo que es una buena película. La Seminci dedica un ciclo al cine portugués donde se van a proyectar dos de sus películas, Aquel querido mes de agosto y Tabú, distintas pero con el mismo objetivo, el de hacer a Dicho lo que quiso en ese momento de su vida. Pon en tu mesa calidad y sabor. Llena tu mesa con alimentos de Valladolid a gusto de todos. Pan, carnes, legumbres, vinos, embutidos, productos de huerta, repostería, quesos, piñones y miel. Los mejores productos de Valladolid con distintivo de calidad. Alimentos de Valladolid a gusto de todos. Infórmate en www.diputaciondevalladolid.es. El Museo Provincial del Vino, ubicado en este castillo de Peñafiel, es uno de los rincones favoritos de muchos de los que visitan nuestra provincia. Cada año recibe una media de 100.000 visitantes que pueden descubrir aquí la historia de la cultura del vino, disfrutar de muchas actividades y también, como no, catas. Como la que tendrá lugar en la tarde del próximo viernes 26 de octubre, una visita organizada con salida desde Valladolid a las 6 de la tarde. Se degustarán quesos de la Cruz del Pobre de Pedrajas de San Esteban y se asistirá después al concierto de Brisas Navarras, antología de la Jota Navarra. Y también hay otra excursión programada, una ruta cultural que nos llevará el sábado 27 de octubre hasta otros dos puntos de nuestra provincia, Montemayor de Pililla y Campaspero. Con salida por la mañana desde la Plaza de San Pablo de la capital vallisoletana, se viajará primero a Montemayor de Pililla, donde se visitará la iglesia de Santa María Magdalena y la cervecera artesanal La Milana. Tras la comida, la ruta continúa hasta Campaspero para recorrer allí el Museo de la Piedra. Más de 2.400 alumnos están inscritos en el programa municipal Aprendizaje a lo largo de la vida, que lleva en marcha ya 28 años y cuyo curso se ha inaugurado hoy oficialmente en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero. Esta formación destinada a los adultos se desarrolla entre octubre y junio en los distintos centros cívicos de la capital. Hay cursos de historia de arte, de mejora de la memoria o animación a la lectura, aunque los más demandados son los de idiomas, sobre todo de inglés, y los relacionados con las nuevas tecnologías. Desde el Ayuntamiento aseguran que se tienen en cuenta estas necesidades y preferencias de los usuarios. Vamos a ampliar las materias, vamos a incrementar la cuantía para que haya más clases de inglés, de nuevas tecnologías, utilización de dispositivos móviles, que son pues en este momento las cuestiones que presentan mayor demanda en las personas de la edad que suelen venir a estos cursos, ¿no? Entre hoy y mañana, 250 abogados del turno de oficio de Valladolid van a recibir formación específica para atender casos de violencia de género. En los dos últimos años, 500 compañeros ya han pasado por esta formación. En Valladolid son cerca de 200 abogados del turno de oficio los que se dedican habitualmente a este tipo de casos jurídicos. Las denuncias de abusos por violencia de género son casos jurídicamente complejos. Por eso los abogados necesitan una formación específica para mejorar su trabajo en estos temas. El Gobierno regional lleva desde 2016 fomentando cursos como este para mejorar los conocimientos de los abogados del turno de oficio de Valladolid a la hora de defender a mujeres maltratadas. 500 son de Valladolid, así que sin duda Valladolid es un colegio muy implicado y con un importante número también de abogados adscritos a este turno de oficio. Otros 250 más se suman ahora a esta formación, aunque en Valladolid se lleva trabajando en este sentido desde hace mucho tiempo. En Valladolid, a través de la agrupación de mujeres abogadas, esta asistencia se ha venido prestando ya desde hace muchos años y por lo tanto hay, entiendo, un nivel formativo muy alto, pero la formación nunca es suficiente. El objetivo es que el abogado que tiene que defender a una víctima de violencia de género conozca todos los recursos que el sistema legal pone a disposición de la maltratada, ya sea adulta o menor de edad. En Valladolid hay cerca de 200 profesionales en el turno de oficio de violencia que cada mañana atienden a las víctimas de violencia de género. 30 de estos profesionales están también destinados a la atención de las mujeres y niñas víctimas de agresiones y abusos sexuales. Cursos similares se imparten también a psicólogos, farmacéuticos y profesionales de algún colectivo que en algún momento tienen que tratar con mujeres que pueden haber sido víctimas de violencia de género, para que consigan ayudarla de la mejor manera posible en cada circunstancia.
En estas jornadas celebradas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid están conmemorando el centenario de la gripe española, una pandemia que produjo más muertos que las dos guerras mundiales juntas. Aquí analizan qué hacer para que algo así no vuelva a ocurrir. La medida más eficaz es la vacunación. La campaña de este año acaba de empezar. Se espera que sea una gripe que ataque a todos los grupos de población por igual. No es la gimnasia, ¿no? El arriado de bandera de hoy en el Palacio Real de Valladolid ha sido un homenaje a Julio Herrero, presidente de ASPAIM en Castilla y León, hasta su fallecimiento hace un mes. Ante familiares y miembros de la asociación han depositado una corona de laurel en el monolito de entrada principal del palacio. Antes de despedirnos, repasamos brevemente lo más importante del día. Esto es lo más destacado de este jueves 25 de octubre, visto en un minuto. Los sindicatos de hostelería piden la dimisión de la presidenta de la asociación y amenazan con movilizaciones durante el concurso nacional de tapas. Quieren que se haga efectivo el convenio que habían acordado en marzo. En Correos también habrá movilizaciones y huelgas en noviembre y diciembre. Dicen que los problemas continúan igual a pesar del cambio de gobierno. En Valladolid se han perdido 190 empleos en 10 años. Comienza el curso oficialmente en el aprendizaje a lo largo de la vida. Es una formación destinada a adultos en la que participan más de 2.400 personas. Seminci otorga espacio por primera vez al cuidado del medio ambiente. Comienzan las jornadas de cine y cambio climático con proyecciones, mesas redondas y talleres. Hoy se ha presentado en Valladolid este libro, Valladolid sobre ruedas. Son relatos de 24 autores con dos claros protagonistas, nuestra ciudad y los coches que han salido a lo largo de los años de Fasa Renault. Y hoy también se ha presentado otro libro, la nueva novela del vallisoletano César Pérez Gellida. Se titula Todo lo mejor y está ambientada en el Berlín de los años 80. Así nos despedimos, les dejamos ahora con el tiempo y después el regate con Marina Marcos y Víctor Fernández. Nosotros volvemos mañana. Que disfruten de la noche. Adiós.